En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Estamos en esta mañana muy linda en Buenos Aires, la verdad que ha salido el sol. Recién nuestro operador tenía abierta la ventana del lugar donde trabaja él y les puedo asegurar que pese a que el Servicio Meteorológico Nacional habla de una temperatura del orden de los 8, 9, 10 grados, está hermosa la mañana porque no entraba nada de viento, no había brisa o al menos hacia donde daba la ventana no se recibía, pero es muy, muy baja la cantidad de viento y por lo tanto la mañana está muy, pero muy buena. Invierno, frío, pero totalmente soportable. Entramos, tal como lo decía ayer Marcela Barbero, en 3 o 4 días que van a estar buenos. Esperemos que, en todo caso, si hay algo de lluvia, se pase rápidamente. Bueno, les contaba la cuestión política, política económica, porque lo de Alberto Fernández, por supuesto, que puso el dedo en la llaga en la cuestión económica y le puso la pelota en el campo donde el gobierno no quería que se pusiera. Por ahí las declaraciones de Fernández fueron un poco intempestivas, hablándole más al votante peronista, a los prejuicios del votante peronista, como hay otros prejuicios que tienen votantes de otras fuerzas, pero sabiendo que eso le iba a sonar muy bien. Sin embargo, generó del otro lado del espectro un montón de tironeos, algo que tuvo que salir a explicar. Salieron a explicar los economistas que están cerca de él. Ayer fue un día en ese aspecto muy febril y el mismo Alberto Fernández tuvo que dar explicaciones adicionales a través de la televisión en un reportaje que le hicieron ayer en La Nación Más. Pero justamente estas declaraciones están hoy en la tapa de todos los diarios. Alberto Fernández afirmó que el dólar está subvaluado y recalentó la campaña. Causó revuelo el plan de Alberto de dólar alto y no pago de intereses. Esto lo dice Clarín. El cronista, la polémica por la LELIC calienta el debate sobre la economía. Justamente por lo que decíamos recién. Una nota de Carlos Burgueño en la tapa de Ámbito Financiero. Alberto Fernández abrió un debate inevitable, el de las LELIC. Bueno, realmente se ha puesto muy, pero muy picante la cosa. Cuando faltan para las PASO una semana y 3 días, o 4. Esto desde lo económico político, campañas y economía arriba de la mesa. Después hay novedades de tipo judicial y ayer veníamos siguiendo, desde hace varios días en realidad, el juicio oral que se está llevando a cabo para marcar las responsabilidades en el caso de la muerte de Débora Pérez Volpin. Y ayer tocó la declaración del endoscopista, algo que muy temprano comentábamos aquí en la radio. Le voy a pedir más precisiones sobre esa declaración a Rafael Saralegui, a quien le digo muy buen día. Rafa, ¿cómo te va? Hola, Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, contame un poquito, todas las crónicas que yo leí de los colegas que relataron la audiencia, lo muestran al endoscopista realmente muy sensible, ¿no? Dicen que se quebró, que lloró varias veces, etcétera, etcétera, como no entendiendo qué le había pasado, ¿no? Claro, es el día de hoy que no puede explicar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Ayer declaró Diego Balonquier, uno de los dos acusados por la muerte de Débora Pérez Holpin. Y él dijo textual que había probado el equipo, que había realizado todas las pruebas, que todo funcionaba correctamente, que si hubiera habido algún error en el funcionamiento del aparato, no hubiera realizado el estudio. Como vos decís, hubo un testimonio muy cargado de sentimientos, digamos, ¿no? Dijo que está muy dolido por lo que pasó, que hace más de un año que no trabaja, ¿no? Un año y medio que no trabaja desde que esto ocurrió, que no duerme, que estaba bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico, que sufre ataques de fobia, que no puede mirar la televisión justamente cuando tratan este tema. Él dice que no provocó esa lesión, que fue la que provocó la muerte, ¿no? Entonces, el testimonio es, te diría, es un descargo que desde el punto de vista penal, que es lo que se trata acá de dirimir, no deja muy en claro. Entonces, si él no fue responsable, la endoscopista, la anestesista Melida Puente, medio que le había dado o echado la responsabilidad a él, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Acá sigue sin quedar en claro eso. Después también declaró otro médico, médico por parte justamente de la defensa de Balonquier, que dijo que el endoscopio no puede provocar lesiones, eso que venimos hablando, ¿no? Que tiene una punta que no puede provocar lesiones justamente por la función que tiene que cumplir, ¿no? Sí. Él la punta él lo redondeada y es flexible, etcétera. Y él lo contaba más o menos así, a ver, hago memoria. Dice, cuando entra el endoscopio se apoya sobre la pared posterior del duodeno. Y la lesión que tenía Débora Pérez Holpin era la pared anterior. Yo eso no sé cómo él lo puede saber, pero evidentemente la experiencia le debe indicar que eso no pudo haber ocurrido. Ahora, mira, el textual fue así, dice, juro por mis hijos que no puede haber una lesión esofágica en la cara anterior si el endoscopio se apoya sobre la posterior. Claro. Para contradecir el informe del cuerpo médico forense que había encontrado una lesión de 3 milímetros en esa zona, ¿no? Que fue lo que deriva después en la hinchazón y la provoca la muerte. Te digo que está complicada la situación por esto, ¿no? Porque el hombre insiste que él no provocó el daño y que el aparato estaba en condiciones, funcionaba correctamente y que tampoco pudo haber provocado la lesión. Acá se viene, te diría, un debate, te diría, más técnico y estadístico, claro. Si hay otros antecedentes de endoscopios que pueden haber provocado una lesión de esas características. Recordemos que se insiste, algo que no se había dicho mucho hasta ahora, que Débora tenía algún tipo de antecedente de tipo cardíaco o algún tipo de lesión. Esa es la estrategia de defensa tanto de Balonquier como de Puente, el anestesista, para sostener que acá hubo otra cosa, ¿no?, que genera la muerte. Lo cierto es que para la autopsia lo que provoca la muerte es esa lesión que provoca el ingreso de aire en el cuerpo y, bueno, y después la descompensación generalizada, ¿no? Sí. Era un testimonio realmente muy esperado. Y claro, bueno, ahí ha puesto, en todo caso, digo, un manto de duda en todo esto. El juez tendrá que evaluar y todos los peritajes, etcétera, etcétera, y ya se verá. ¿Hay alguna declaración más prevista para hoy? Sí, está previsto que hoy también continúe el debate, Hugo, va a seguir toda la semana. Recordemos que arrancó el lunes pasado en plena feria judicial. Uh-huh. Y se espera entonces que declare, siga durante toda la semana, y el viernes,
principio se estaría dictando sentencia, ¿no? Si no hay ningún inconveniente. Bueno, esto para mí era el tema más importante del día, aunque hay otros, así que si querés nos podés tirar dos, tres, cuatro títulos y después los desarrollamos. Mira, por un lado hay un nuevo femicidio, estas noticias que venimos dando a diario, pero que también ayudan como para generar conciencia. En este caso ocurrió en el Chaco. Lo más llamativo que el protagonista del femicidio es un policía que termina matando a su esposa y también hiere al nuevo novio de su exmujer, que también era policía. Esto ocurrió en el Chaco durante el fin de semana, bueno, se conoció ayer. Ajá. Y después hay un hecho que tiene que ver con la seguridad o con la inseguridad, como lo quieras llamar, Hugo, y vinculado, si querés, con este tema que se batió días atrás sobre el servicio cívico impulsado por Bullrich, que es la presencia ayer de un millar de chicos para anotarse para trabajar en el servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Sí. Ayer hubo una convocatoria, fue tema de todos los portales y los canales de televisión. Sí, tapan los diarios con fotos, te digo. Claro, más de 1,000 metros de cola, más de 1,200 anotados, y solamente para 50 vacantes hubo. Uh-huh. Lo que te muestra también la necesidad que hay en los jóvenes de conseguir trabajos estables, ¿no? Claro, esto que veníamos hablando en el programa, de lo que propone Bullrich es atinado, o lo que necesitan los chicos son salidas laborales o de estudios. Si querés eso después lo hablamos, porque inclusive hasta el propio titular de la Unidad Penal de Olmos, que es donde fue la convocatoria, dijo que entiende que la mayoría de estos chicos que se están anotando no es que tengan vocación para trabajar en el servicio penitenciario, que obviamente es un trabajo bastante complicado, ¿no? Sino que se están anotando porque tienen necesidad de trabajar. Seguro, ante el número de desocupados, es obvio que se busque una salida por ese lado también. Y ante la dificultad para los chicos o para los jóvenes de conseguir trabajo, donde el desempleo en ese sector todavía es mayor, ¿no? Tienen más dificultades para insertarse en el mundo laboral. Y ayer fue una de las noticias del día. Sí, claro. Esta convocatoria, se anotaron 1,200 personas y había solo 50 vacantes. 50 vacantes, van a tener capacitación por un año y se habla de un sueldo de 34,000 pesos. Tampoco es ninguna locura, ¿no? Pero para un chico que recién empieza a trabajar, ese salario hoy está por encima de la media, ¿no? Sí, seguro. Obviamente el salario mínimo, entonces ya es un ingreso que para una familia que viene por ahí complicada, obviamente es un ingreso que ayuda. Bueno, te dejo por ahora. Dale. Pero después retomamos con este y otros temas. Me voy al encuentro de Gerardo Puig, a quien le digo buenos días. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un buen día para todos. Bueno, dos nuevas medallas de oro en los Panamericanos de Lima, ¿no? Sí, exactamente, con buenos resultados para los argentinos, la verdad, buenos primeros días del deporte argentino, en este caso con buenos resultados, por ejemplo, para el deporte argentino de la mano del beach volley, decía, el triunfo del seleccionado masculino de fútbol con dos goles de Adolfo Gaich, que ha ganado el lugar más destacado en los matutinos deportivos. ¿De dónde es la delegación argentina, que tiene cerca de 500 deportistas, está haciendo un buen trabajo allí en Lima, y todavía queda el grueso de la competencia, ¿no? Uh-huh. No, te preguntaba de dónde es este chico, porque yo la verdad que no lo tenía. Tiene que ser un sub... Adolfo Gaich es delantero de San Lorenzo de Almagro. Sí, ya sé. Uno rubio, bien morrudo. Sí. Ahora sí. Ese es un 9 que hizo goles en el Mundial Sub-20 con el seleccionado argentino y fue uno de los futbolistas, si querés, más conocidos por este pasado que tenía en el Sub-20, pese a que en la primera de San Lorenzo jugó poquito y nada, que ha podido ser... convocado por Batista, porque la verdad es que al entrenador le pusieron las cosas bien difíciles a la hora de conformar el plantel. Primero, porque no le serían los futbolistas experimentados, ¿se acuerdan? Hasta se convirtió con la posibilidad de convocar a Mascherano, Maxi Rodríguez. Claro. Eso se descartó porque los clubes no lo cedían. Y en el ámbito local, tampoco los grandes, excepto San Lorenzo, con el caso de Gaich y algún otro futbolista,
ni River ni Boca se dieran a jugadores que por edad podían ser convocados, pero que obviamente eran prioridad para tanto para Alfaro como para Gallardo. Claro. Bueno, después me vas a dar un detalle del medallero y lo dejamos para dentro de un ratito. Simplemente ahora recordemos los resultados de los dos partidos que quedaban ayer, por jugar de la primera fecha de la Superliga. Sí, con triunfo de Arsenal, uno de los recién ascendidos, en este caso en su casa, triunfo 1-0 frente al Banfield de Hernán Crespo. Ezequiel Rescaldani, ex delantero de Vélez, de penal le dio la victoria al Arce. Y en el otro partido, Rosario Central consiguió un muy buen triunfo como visitante frente a Atlético de Tucumán. Allí en Tucumán fue 2-1. Gracias a los tantos de Ciro Rius, golazo el primero, y Leonardo Gil el segundo, después del empate transitorio de Nahuel Molina para Atlético Tucumán. Insisto, un muy buen triunfo del equipo rosarino en condición de visitante. De esta manera, obviamente, se cerró la primera fecha de la Superliga. Después, Hugo, cuando vos quieras. En realidad, vamos a empezar a meternos también en una semana muy fuerte de Copa Libertadores, con muchos equipos argentinos Sí, participando claro. y con River, por ejemplo, disputando hoy un partidazo que rememora a lo que fue la consagración de 2015, digo, por buscar la clasificación en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, y también con la presencia de Godoy Cruz de Mendoza, que tendrá una parada brava en San Pablo frente a Palmeiras. Sí, realmente esta noche vamos a tener dos lindos, encuentros de Copa Libertadores. Lo tratamos luego. Dos cositas de Arsenal y de Central. Partidos que anoche vi bastante. Otro error arbitral, en este caso un penal dado por Arsenal que para mi punto, desde mi punto de vista fue fuera del área, pero bueno, habrá que mirarlo por ahí más con mayor precisión en la tele. Y segundo, anótalo hoy, te lo digo, lo pongo a Rosario Central como uno de mis candidatos para este torneo. ¿Ya tan pronto? Bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, tiene buenos y jugadores. gran plantel y gran técnico, además. Bueno, listo, Gerardo. Más tarde retomamos todo esto. Copa Libertadores puntualmente con River y con Godoy Cruz. Marcela Barbero, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día, buen día. Te convoco, bueno, yo dije que la mañana estaba muy Sí, linda, está no había linda. nada de viento, ¿no es cierto? Hay un poquitito de Claro, claro. viento del norte a 5 kilómetros por hora, pero hay algunas nubes. Si bien la mañana está soleada, tenemos 8 grados 7 de temperatura y 88 es el porcentaje de la humedad. Bien. 1016 decimal 4 hectopascales es la presión y una máxima para hoy muy agradable de 18 grados. Vamos a tener un día más así con estas características, con temperaturas elevadas y ya a partir del jueves vuelven a descender porque vamos a tener mañanas nuevamente muy frías en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, entre los actos de campaña, hubo uno que sobresalió, que lo protagonizó María Eugenia Vidal, frente a mujeres en San Fernando. ¿Por qué digo que sobresale? Bueno, fue el primero hecho después de las declaraciones de Aníbal Fernández. Aquellas tan polémicas declaraciones, hablando de Ricardo Barreda y de la gobernadora Vidal. ¿A quién le confiaría a sus hijos, Aníbal Fernández? Bueno, o lo que uno mal pensado podría decir, ¿a quién elegiría? Cuando digo elegiría, lo uso bajo el contexto de elecciones. Bueno, la elección de Aníbal no fue por Vidal, precisamente. Ella, de algún modo, salió a contestarle a los machos de la provincia y hizo un discurso realmente muy redondo, muy aplomada. Obviamente con público amigo, porque era un discurso estrictamente electoral. Vamos a escuchar un poquitito porque verdaderamente se la notó muy, pero muy justa en sus términos, en sus tonos y en sus expresiones. Ahí va. Cada vez que una mujer alza su voz, otra se anima en otra ciudad, en otro país, en otro barrio, al lado nuestro. Y en esa comunidad nos encontramos y hacemos equipo. Y eso fue
lo increíble que pasó hace 4 años. Nos encontramos siendo millones. Y eso nos conmovió. Y eso nos dio fuerza. Porque nos dimos cuenta que éramos muchas. Y había ahí un voto muy valiente. Muy valiente. Era un voto que, como bien decía María Luján recién, decía: basta. Basta la resignación. Se plantaba como se plantan hoy millones de mujeres, diciendo basta a los machos que durante 28 años no subestimaron y no dieron una sola de las peleas que los bonaerenses queríamos. Las que la peleamos somos mujeres. Conocemos bien ese camino. Conocemos la doble vara. Conocemos el machismo, conocemos el prejuicio. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vos y yo somos bonaerenses que nos pasamos años escuchando mentiras mientras nos robaban el futuro. Pero es un día cambió. Un día demostramos que la honestidad, la valentía y el respeto también eran de acá. Por eso quiero seguir siendo gobernadora. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. María Laura Riccini, precandidata a diputada por la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No te tragues ese sapo. ¡Corta boleta! Comité Diputados Humanistas. Siliceli Diputado, Partido Humanista, Lista 208. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No voy a dejar de plantear el problema de la provincia de Buenos Aires. Porque me da vergüenza que vayan a la provincia de Buenos Aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de Buenos Aires y que no abren la boca para defender. Tu provincia tiene voz. Graciela Camaño no se calla. Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Consenso Federal. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Línea directa, 4-325-1220. Periodismo a diario, por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Somos la nueva generación, la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional. La que le tiene miedo al compromiso, pero no a un tatuaje para toda la vida. La del todo ya, dos toques un like y a la izquierda un no te doy. La que ahora disfruta de Mío, el plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años. Galeno Mío. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar. Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma.
No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. La biblioteca en una llave teca, en un adornito teca y todo lo que anda dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La App Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking, puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Presenta ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. El país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, 8 grados, 7 décimas la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad. Recordamos, para este martes el servicio meteorológico nos indica una máxima de 18 grados, una jornada con cielo parcialmente nublado. Muy bien, Néstor Cibona con nosotros. Néstor, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Hugo? Un saludo para todos. Bueno, dejé adrede algunos datos de los mercados, sobre todo, y cuestiones que vienen. Algo hablamos con Jorge Russeler de estas declaraciones de Alberto Fernández, que ayer rectificó en parte Manon Tropo, iba a decir, pero no mucho. Sí, después... Pero bueno. Vamos a explicar por qué se generó tanto revuelo en la columna de Economía Apta para Todo Público. Porque se armó una polémica y una nueva grieta a raíz de estas declaraciones y puede haber tenido impacto en la cotización del dólar, que se volvió a subir. Pero no justamente, pero también, por lo de Fernández. Claro, exactamente. Yo creo que se juntó con el cierre de posiciones de fin de mes, incluso con movimientos en los mercados externos donde se descuenta una baja de tasa en Estados Unidos. Pero bueno, concretamente el dólar volvió a subir unos 50 centavos, 42.68 para la compra, 44.93 para la venta. El mayorista quizá dio el salto más largo, 43.84, pero recordemos que el minorista en abril llegó a tocar los 46. En teoría esto no debería repercutir sobre la economía real, pero ya estamos contando los días hábiles que faltan para las PASO, y si descontamos hoy, Hugo, son 8 días, 8 jornadas. El Banco Central intervino en el mercado de futuros y también en la columna vamos a explicar cuál es su poder de fuego y cómo lo podría usar. Y la otra noticia es que por sexta jornada consecutiva
el Banco Central sigue premiando a los que se quedan en pesos con un poquito más de tasa de interés. Había fijado un piso del 58% hasta el 15 de agosto, cuando se conozca el índice de precios. Ayer ya rozó el 60%, 59.9, y esto permitió también una recuperación de las tasas de plazo fijo, que es en quienes no se fija Alberto Fernández con estas declaraciones. Cuando él dice, voy a pagar los medicamentos de los jubilados con lo que se paga de intereses del ELIC, y da a entender, o que no se pagan, después aclaró que no, que lo que quiere es bajar la tasa, está tocando un activo que los bancos utilizan para pagarle las tasas de plazo fijo a los arristas. Y esto, bueno, llevado al extremo, desemboca o en una crisis bancaria, en un default o en una hiper. Así que la verdad que no fueron declaraciones afortunadas. Y las reservas, bueno, se mantuvieron, 68 mil millones de dólares. Eso es la cajita que tiene el Banco Central para abrir cuando haga falta. Todavía no tuvo que intervenir en el mercado spot, sí en el mercado de futuros y en tasas de interés. El mercado de futuros, la verdad, que lo que está haciendo es vender lo que había comprado. Exactamente. Es una intervención, digamos, de equilibrio. Pero le metió un ruido más a Alberto, aunque como vos decís ayer, sobre todo en el reportaje en La Nación Más, trató de relativizar todo lo que había dicho. Sí, para colmo dijo que consideraba que el dólar estaba subvaluado, o sea que en realidad el peso está sobrevaluado, en ese caso tenemos un dólar bajo, quiso decir. El dólar en lo que va de este año está casi en línea con la inflación, si uno lo mide, pero hay una perspectiva para el 2020 de vencimientos externos que con este dólar, no sé si se alcanza, eso también lo vamos a hablar en la columna, pero le creo ruido al mercado, un mercado que ya venía con es ruido. Es lo que creo que buscaba, porque... Bueno, ahí está la teoría conspirativa, es decir, ojo, están tratando a que el dólar se vaya para arriba, la gente se ponga nerviosa y el resultado de las PASO también. Es difícil de comprobarlo, pero la verdad es que fueron... Yo quiero en la columna ir al fondo de la cuestión. Vos no podés hablar de medidas de esta magnitud sin anunciar qué programa vas a aplicar en general para la macroeconomía. Déjalo para después. Si no, le estás sacando una rueda al auto y no sabés cómo va a seguir caminando. Déjalo para después. Hablando de autos, de la otra noticia. Ahí está, te iba a preguntar sobre eso porque ayer se supo que se extendió el plan de beneficios para compra de autos nuevos hasta septiembre, ¿no? Claro, ¿te acordás que este plan se llamó Junio Cero Kilómetro, aprovechando la O de junio? Todavía el loguito lo pueden aprovechar, en septiembre se le va a hacer más complicado. Se extiende hasta el 31 de agosto, que consiste en estas bonificaciones para autos de hasta 50.000 pesos subsidiados por el Tesoro, en precios de cero kilómetro, nacionales o importados, de hasta 750 mil pesos o de 90 mil pesos de bonificación para montos superiores. A mí lo que no me gusta de este programa es cómo lo anunció ayer ADEFA, porque en lugar de dar las cifras absolutas de cuántos autos más se vendieron con este aporte que pagamos todos, aunque también las terminales, porque mirá, yo este fin de semana vi... un aviso en un partido de fútbol que decía Peugeot 2008 bonificación 216 mil pesos, o sea, no sé sobre qué precio final, pero no es un auto que cueste, no sé, más de un millón, seguramente menos, así que... 25%, digamos. Claro, la verdad que, pero ¿a qué voy? Que ADEFA ayer dijo que bueno, que gracias a este programa, desde la segunda quincena de junio, que fue cuando realmente se puso en marcha, el patentamiento como promedio diario subió 26,3% con respecto al mes anterior. Y si lo comparás con mayo, el 77%. Que hubo un incremento de 30.000 unidades con respecto a la proyección, pero no decían cuál era la proyección previa. La verdad que, muchachos, así no se informa. Digan cuánto vendieron en mayo, cuántos en junio, cuántos en julio. Y ahí se justificaría lo de agosto, pero la verdad que me pareció muy traída de los pelos la información de ADEFA, convalidada por el gobierno. El costo para el gobierno de la extensión de este programa, según se informó ayer, sería de 1.000 millones de pesos. ¿Quién los pone? El BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior,
supongo que como aporte a este, al financiamiento. Bueno, en materia económica no mucho más pasa. No hay muchas cosas. Porque no hubo estadísticas. Allá, exactamente. ¿No? Ayer se conoció, sí, el crecimiento del Producto Bruto en Estados Unidos, sí, que se desaceleró. En el primer trimestre del año había sido de 2,7% anual, bajó al 2,3%. Y lo notable es la composición, porque subió, mira, parece la Argentina kirchnerista, subieron el gasto público y el consumo en el segundo trimestre, 5% cada concepto. ¿Y qué bajó? La inversión y las exportaciones, más de 5%, 5,5, 5,2. De ahí que se dé casi por descontado, Hugo, que la Reserva Federal va a anunciar un recorte de las tasas de interés, algo que le viene bien a la Argentina. No tanto mirando este año, porque la turbulencia electoral complica el panorama de la renovación de la deuda, aunque bajó ayer el riesgo país argentino a 780 puntos, sino para el año que viene, donde, bueno, después vamos a explicar la magnitud de los vencimientos que tiene que afrontar el futuro gobierno, cualquiera sea el presidente. Muy bien. De los diarios financieros, Néstor, obviamente que la tapa del cronista comercial se dedica a la cuestión de Alberto Fernández. El diario Ámbito, demandan de fin de mes inoportuna, dice, hizo subir al dólar, justamente contando lo que contabas vos. El tema de la suba del dólar también es el título central del Economista. Y va de negocios, va por el lado del stock del LELIQ. El stock de la LELIQ se acerca al récord del EBAC que precedió a la crisis. Y a mí me parece que... Que es comparar peras con papas fritas. Exactamente. No tiene mucho que ver, porque las LEVAC estaban en cabeza de los particulares, las LELIQ están en cabeza de los bancos. Son una especie de triangulación con la plata de la gente, ¿no? Y otra cosa, Hugo, para un diario económico, hubo 50% de inflación en el medio, con lo cual vos no podés comparar un stock nominal con otro stock nominal sin descontarle la inflación, o e incluso la devaluación, que ese es el argumento del Banco Central, que decís, no, esperá, el dólar con las LEVAC estaba a 20 pesos, llegó a 30, ahora está a 40 y pico, es menos el stock en LEVAC. Pero la verdad, Hugo, ni el Banco Central actual, ni los economistas que asesoran a los candidatos han dado una respuesta de cómo desarmar. Antes era la bola de nieve de las LEVAC, ahora es la de Leslie. Bueno, justamente, hoy Carlos Burgueño escribe en la tapa de Ámbito una nota que yo recomiendo porque va en la línea que vos decís, cómo hacer para desarmar todo esto. Dice, Alberto F. abrió un debate inevitable. Y después da algunas opiniones de gente que entiende del tema. Carlos Rodríguez, Roberto Kachanowski, Eduardo Levi Yeyati, Pablo Gerchunov, Fausto Spotorno y Julio Piecars, que si tenemos suerte, luego vamos a conversar con él. Sí, porque son esos temas tabúes en la campaña. Mirá, ya lo del hablar del LELIQ es un refinamiento. Ningún candidato habla de la inflación. Y la verdad que si vos querés bajar la tasa de interés, tenés que empezar por bajar la inflación, porque si no es la de siempre de la Argentina, la gente... le confiscás ahorro, decís, nada, deposite al 30 y la inflación va a ser del 70. Y bueno, por eso se va el dólar. A ver, Néstor, lo de siempre de la Argentina es que los gobiernos han atendido los lobbies empresarios para que las tasas de los créditos sean negativas. Y las tasas negativas en el crédito se contraponen con tasa negativa en el depósito. Entonces el tonto del inversor ha pagado siempre la fiesta con la licuación de sus depósitos. Ahora se ocurre exactamente lo contrario. Los que son inversores, hoy por hoy, han sido beneficiados por esta política que quiere atenderlos a ellos, y que es una política de tasas positivas para que no se le pianten al dólar. Es verdad lo que dice Alberto, las tasas son para bajar ficticiamente el valor del dólar. Esta es una frase de Alberto Fernández. Pero es que si no lo controlás desde ese lado, le das la zanahoria al inversor, entras en la otra, en que le das tasa negativa y le licuás sus depósitos. Exactamente. Tanta gente que ha tenido depósitos en pesos en los bancos, que comenzaron siendo una cifra realmente importante y después con el tiempo se le fue escurriendo entre los dedos. Sí, ayer escuché, bueno, si me acuerdo lo digo después, pero
Espera, déjame poner el final, porque adhiero a tu comentario de antes. Es la inflación. Claro, exacto. No es otra cosa. Bueno, y la inflación tiene motores. Uno es el gasto público, el déficit, eso genera más emisión de pesos que después tenés que absorber. Y vos fíjate, ayer me escucharon, creo que era un dirigente rural. Decía, vos fíjate que en la Argentina todo el que puede ahorrar, ahorra en dólares. Pero nadie quiere tomar crédito en dólares. Y porque sabe que hay en el final de camino terminás perdiendo, porque siempre termina habiendo una devaluación y tenés que pagar mucho más en pesos. Ahora, cuando Alberto Fernández dice, hay que elegir entre la especulación o la producción, es, estoy eligiendo entre darle al inversor una tasa positiva o dársela a quien produce, para que sea negativa la tasa y que no sea un factor que le encarezca los costos. Claro, la pregunta que viene atrás es, ¿y quién financia la diferencia? Pero con la historia de los puestos de trabajo, viste acá, siga. Entonces, ¿quién la financia? Los pobres giles que pusieron siempre la plata en los bancos. Y ahí el otro elemento que falta es, un dato que yo, mira, hace 40 años nos dedicamos al periodismo económico, yo nunca vi. ¿Hay alguna correlación entre subsidios y creación de puestos de trabajo que vos puedas mirar en las estadísticas? No. Nunca sabemos si esas empresas que piden tasa negativa terminan invirtiendo también capital propio y creando puestos de trabajo, y en qué magnitud. La verdad que hay de todo. Ayer mismo salió en La Nación una propuesta de un empresario textil muy conocido, Teddy Caragosian, proponiendo un aporte empresario para crear un fondo de desempleo, una indemnización por desempleo. Ahora, equivale lo que cada trabajador tendría depositado es por los años de trabajo, pero hoy no tenés empleo de por vida, con lo cual eso puede terminar siendo un problemón, porque es una forma de socializar una indemnización por desempleo que tendría que pagar el empresario individualmente, ¿no? Se puede transformar en una especie de AFJP, porque alguien tendría que administrar ese fondo. Me parece que se tiran así muy livianamente ideas sueltas que, si no forman parte de un plan, son más peligrosas que quedarse callado. Marcela, ¿podemos hablar un poquitito del pronóstico del tiempo para el resto de la semana? Bueno, dale. ¿Cómo no? Para mañana miércoles, entonces, una mínima de 11 grados y una máxima de 19. Tengamos en cuenta que a partir de la tarde-noche las condiciones irán desmejorando y está la posibilidad de que tengamos alguna precipitación durante la noche del día miércoles. Como sigue entonces, después de la lluvia pronosticada para el miércoles, un descenso de la temperatura, ya que el jueves irá mejorando, pero con 9 de mínima y 15 grados de máxima. Será una jornada con cielo parcialmente nublado. Mejor va a estar el día viernes 2 de agosto, con mínima de 6 y máxima de 13, con buen tiempo. Y ya que estamos, veamos el fin de semana. El sábado 3 de agosto, mínima de 5, máxima de 14, y el domingo mínima de 8 y máxima de 16. Comenzamos la semana camino a Las PASO con sol a pleno. El lunes próximo tendremos 10 de mínima, 17 de máxima, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, sin ninguna nube. Muy bien. Este es el pronóstico entonces, según el Servicio Meteorológico Nacional. Una pausa en Periodismo a Diario. Estamos hoy en la edición 131 de este año. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Consumo. Extienden en agosto el plan cero kilómetro para comprar autos. Lo anunció el ministro de la Producción. Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a operaciones de venta de contado o financiadas a través de créditos prendarios. Según el Fondo Monetario Internacional, la Argentina se recupera.
El director del hemisferio occidental del organismo, Alejandro Berner, aseguró que este lunes que la economía argentina está recuperándose gradualmente de la recesión del año pasado. Más deuda, ahora emiten LECAPS por más de 90 mil millones de pesos. El gobierno oficializó este lunes la emisión de letras del Tesoro capitalizables en pesos y la ampliación de otros títulos similares. Se agranda la grieta bonaerense entre Axel Kicillof y Vidal. El precandidato a gobernador del Frente Todos criticó a la actual mandataria por ocultar la debacle generada por la política económica de Macri en el orden nacional. En este informe de Ecomedios, Vidal apuntó a los machos que durante 28 años no dieron ni una sola pelea por los bonaerenses. La mandataria de la provincia de Buenos Aires se expresó así en medio de la polémica que se generó días atrás por los comentarios del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Este es un informe de Luciana Giordano para Econoticias. Ampliaremos. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto, pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho La Banda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en Argentina. Hace algo, votanos. La 131 Ventenos. Gómez Centurión, Jotor, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Vota Frente Patriota. Lista 132 A Celeste. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Antes, si un delincuente se escapaba de la justicia, nadie lo buscaba. En 3 años y medio, recapturamos más de 9.000 prófugos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Somos la nueva generación, la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional. La que le tiene miedo al compromiso, pero no a un tatuaje para toda la vida. La del todo ya, dos toques un like y a la izquierda un no te doy. La que ahora disfruta de Mío, el plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años. Galeno Mío. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar. Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. La biblioteca en una llave teca, en un adornito teca y todo lo que anda dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La App Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking. Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Mañana 22 minutos, 11 grados, 2 décimas la temperatura actual, 79 el porcentaje de la humedad. La presión 1016.6 hectopascales, ahora el viento sopla del sector sur a 3 kilómetros por hora y en Buenos Aires el cielo está algo nublado. Muy bien, bueno, vamos al encuentro otra vez de Rafael Saralegui para tratar algunos de los otros temas que él me estaba marcando en su primera entrada. Así que Rafa, te dejo nomás. Hugo, te había contado un nuevo caso de femicidio que ocurrió en Chaco. Sí, sí. Esto ocurrió durante el fin de semana, pero se supo ayer. Lo llamativo es que es un policía que mata a su ex esposa, termina hiriendo al novio de la ex mujer, que también era policía y era compañero de él, y luego se suicida. Esto ocurrió el sábado, pero se supo ayer, digamos, por lo menos acá en los medios de Buenos Aires, ¿no? Este policía chaqueño mató a su ex mujer, una chica de 25 años, aunque tenía una larga relación, pero bueno, que se habían separado en enero último. Ella, luego de esa separación, se puso en pareja con otro policía. El acusado, o el que provocó toda esta tragedia, se llama Carlos Barrios, y no se fue a vivir con otro compañero de su ex marido, llamado Luis Fernández, también policía de la provincia del Chaco. Al parecer, la madrugada del sábado, Barrio sale de prestar servicio en la policía provincial
Y durante la madrugada va directamente a la casa de Fernández, que era su ex compañero, donde estaba viviendo su ex mujer con él. Ahí entra a las patadas, rompe la puerta y empiezan los tiros. El primero le dispara a la nueva pareja de su ex mujer, le dispara varias veces, 3 disparos le da, y la mujer se pone adelante para interponerse, para tratar de salvar a su nueva pareja, recibe 2 disparos y muere. El sobreviviente Fernández consigue escaparse, va a la casa de su padre que vive ahí cerca, y finalmente el hombre que provoca toda esta tragedia, Carlos Barrios, se termina suicidando ahí mismo con su arma reglamentaria. Una historia tremenda porque es una pareja que había estado mucho tiempo juntas, más de 10 años, dicen, o sea, desde que los dos eran chicos, digamos, que desde que ella tenía 15 años, se habían casado en el 2018, aparentemente, según dice la familia, porque él había sido infiel varias veces y como una manera de pedirle perdón a su mujer, decidió, bueno, casarse, pedirle la mano y casarse, pero eso no anduvo bien, y en enero entonces se habían separado. Se ve que, como en otros casos, ¿no?, de violencia así machista, no pudo aceptar esa situación. Bueno, y fue, atacó a tiros a su mujer, a su ex mujer, mejor dicho, y también terminó hiriendo a su compañero, ¿no? Un nuevo caso, también llamativo, si querés, porque acá estamos hablando también de policías, ¿no? 2 policías, uno muerto, se suicida finalmente, y el otro que recibe también 3 disparos, pero igual sobrevive, y una mujer también, de una chica de 25 años, que pierde la vida a manos de su ex marido. Estaba viendo la televisión desde hoy por la mañana, un nuevo caso de mala praxis, pero justamente en la misma clínica de Berazategui, donde le amputaron la pierna equivocada a esa señora, ¿te acordás?, la semana pasada. Sí, sí, sí. Están hablando de un caso ahora de una operación de vesícula. Así es, así es. Que aparentemente también termina mal, que provoca la muerte de una mujer, ¿no? También, que estaba por ser operada en la misma clínica. Por eso, habrá que seguir este tema porque seguramente va a ir creciendo durante todo el día, ¿no es cierto? Sí. De Papo, mira que te iba. Pepo, un lapsus. Pepo, ¿qué se sabe? Sí, ayer se especulaba con que podía quedar en libertad. Finalmente eso no ocurrió. Se habla ahora que una nueva fecha podría ser este mismo jueves. De todos modos, están esperando los resultados de los exámenes toxicológicos. ¿Te acordás de la sangre para ver el grado de alcohol en sangre? Y eso recién entonces se conocería el jueves. Como él ya tiene antecedentes penales, claro, hay que ver qué resuelve el juez. En otro caso de homicidios en ocasión de tránsito, de accidentes de tránsito, en general se les otorga la libertad a los conductores, porque se entiende que son homicidios culposos. Pero el caso de Pepo es particular porque él venía de cumplir una condena, estaba en libertad, digamos, no en libertad condicional, pues ya había cumplido la pena, pero tiene antecedentes penales, así que hay que ver si el juez de la causa le otorga la libertad o adopta otra medida, como venía planteando la defensa, que le dieran un arresto domiciliario o una tobillera electrónica, algún otro mecanismo, digamos, de control, ¿no? Claro. Bueno, pues en estos dos temas cerramos esta segunda parte de tu intervención hoy en el programa. Rafael, en un ratito la seguimos, ¿eh? Dale, ¿cómo no? Y me voy al encuentro otra vez de Gerardo Puig porque le quiero preguntar algo del medallero de los Juegos Panamericanos y también, si te parece, podemos empezar a hablar de los partidos de esta noche. Sí, me había quedado en el tintero dar cuenta de esas 2 medallas de oro que contábamos se sumaron ayer para la delegación argentina y fueron aportadas por el canotaje de velocidad. Que son deportes que la enorme mayoría del público no conoce, pero que suelen, sobre todo en este tipo de competencias en el ámbito panamericano, tener para Argentina muy, muy buenos resultados. El primero fue Agustín Bernice, que se consagró en la categoría K1000, y después también en dupla con Manuel Lascano, que estuvieron en el podio, en lo más alto, con la dorada, en la K2.
por mil. Estas son las dos medallas de oro que se sumaron ayer, además de, obviamente, el buen triunfo, por ejemplo, de la pareja femenina de beach volley, que hoy estará en un rato nada más, intentando quedarse con la medalla dorada, y bueno, lo que comentábamos del fútbol masculino, que consiguió una buena victoria en el debut frente a Ecuador, fue 3-2 con dos tantos del delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich. Nos metemos en la Copa Libertadores. Dale. Hoy River estará jugando su partido frente a Cruzeiro de Brasil, en un horario atípico para los partidos en Brasil, pero bueno, también estará más tarde Palmeiras a las 9:30 de la noche, y por eso es que se da el encuentro de River antes. River que obviamente está desde la noche del domingo, bien tarde en Belo Horizonte, que ayer trabajó en esa ciudad, en el predio Ciudad do Galo, que es el predio del Atlético Mineiro, el clásico rival de Cruzeiro. Un partido que yo te decía, Hugo, rememora a aquellos enfrentamientos en la primera conquista de América del equipo de Marcelo Gallardo, ¿no? Recuerden que River había perdido el partido de ida y debía ir a ganarle a Cruzeiro, y lo hizo goleando con un gran partido de Teófilo Gutiérrez, con un muy buen cabezazo de Maidana, todo eso en el Estadio Mineirao, que será el mismo escenario para el partido de esta tarde-noche. Allí River intentará sumar de a tres después de ese empate sin goles en la ida que dejó al millonario consagrado. Bueno, tenemos entonces doble función del fútbol para esta noche. Te dejo por ahora, a ver si tenemos luego una nueva entrada, Gerardo, 10:30 de la mañana, hora de hacer la columna de Néstor Sibona, que se te intitula, que se titula, Néstor, Ruido político, inquietud financiera. Dale. La economía de cada día y lo que vendrá, en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona, en Periodismo a Diario, por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. El mes de julio es aniversario Garbarino, y el regalo te lo llevas vos. Aprovechá las increíbles ofertas en cuotas sin interés todos los días, con la entrega más rápida y envíos a todo el país. Festejá con nosotros. Garbarino, garantía de confianza. Más de 1000 empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de $1.800 millones, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabés que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? ¡Donalos! ¡Ah, está bueno! ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieres donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Bueno, el revuelo que armó Alberto Fernández fue en dos etapas, ¿te acordás? La semana pasada, cuando dijo, vamos a aumentarle a todos los jubilados, dijimos, fantástico, una suba del 20%, pero ¿de dónde saca la plata? Porque las jubilaciones están indexadas por esta fórmula de movilidad automática, y este año el gasto público va a aumentar lo que no aumentó el año pasado, porque ahora la inflación que está atrás es más alta que la que se supone que viene, y encima otro aumento, de algún lado tiene que salir la plata, si no es impuesto, si no es deuda, es impuesto inflacionario, más emisión. Con la actual política económica es imposible pensarlo, pero con un futuro gobierno peronista puede ocurrir. Por eso generó el primer ruido. También Alberto Fernández había dicho que iba a haber medicamentos gratis para todos los jubilados, lo cual sería fantástico si tuviera la plata también.
pero usó una figura extraña que dice, bueno, con los intereses de LELIC podemos financiar, con lo que se paga de intereses por LELIC podemos financiar los medicamentos para los jubilados. Rápidamente, porque vamos a ir a una nota donde vamos a hablar más claramente del tema. Permíteme que te haga una... No, precisión para nada. Te agrego algo a lo tuyo, porque no solo lo dijo en una cuestión informal o a través de la radio o un reportaje de televisión, sino que lo dijo en un acto. Exactamente. Dijo, entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados. Suena fantástico. El tema es que, como recuerda bien un economista, Carlos Rodríguez, hoy en Ámbito Financiero, y en realidad es en un tuit, dice, ojo, no hace falta un default del LELIC. El Banco Central licita todos los días el LELIC. Ayer, para no ir más lejos, colocó 280 mil millones de pesos, una barbaridad, a una tasa de casi el 60% anual. Estos 280 mil millones vencen dentro de una semana, son cada 7 días. Es como una forma de echar agua y volverla a recoger en otro vaso, pero hay que ir aumentando ese vaso porque le vas agregando los intereses. Se armó una bola de nieve que nadie sabe muy bien cómo se va a desarmar. Pero, agitar este tema a 8 días hábiles de la PASO genera inquietud. Para colmo, después en un reportaje con La Nación Más, Fernández dijo que el dólar está subvaluado, una forma de decir que está bajo, el dólar cuesta un dólar. El problema es que el peso está ahí. El tipo de cambio real está más bajo que en septiembre del año pasado, que después del salto cambiario, el shock del año pasado, y después prácticamente acompañó la inflación, pero ojo, la Argentina, y ahora voy al tema de la columna. Néstor, solo para agregar, el kirchnerismo tuvo mucho tiempo el dólar atrasado. Por supuesto, y en 2014 tuvo que devaluar, tuvo 40% de inflación, aunque el INDEC registró un 20%. Esta es la historia de la Argentina. Por eso voy a citar un informe de la consultora EcoGo, que dirige nuestra amiga Marina de Alpoyeto, con dos escenarios, como hacen prácticamente todos los estudios económicos hoy, que si gana Macri o si gana Fernández, pero ojo, poniendo hincapié en las PASO, porque si la diferencia es muy grande a favor de uno u otro, el mercado tiene un enfoque binario. Si Macri no puede dar vuelta al resultado, probablemente se va a complicar, si la diferencia es grande, y si es chica, o gana, que lo va un poco probable, para las PASO, ahí el mercado se va a tranquilizar. ¿Sabes cuál es el dólar que calcula Marina del Pollito para el 31 de diciembre en uno y otro escenario? Si gana Macri, 51.45. Si gana Alberto Fernández, 70. Ojo, estas declaraciones, hay un aspaso en el mercado que generar inquietud no es gratis. Yo no digo que la suba de ayer tuvo que ver con esto, pero la verdad que no ayuda. Y sobre todo porque para Macri lo único que puede mostrar es estabilidad de tipo de cambio como argumento electoral de aquietar la inflación. Y la verdad, Hugo, que el problema es que tirar medidas sueltas sin decir cómo la Argentina va a bajar de una inflación que este año va a quedar en el 40%, no tiene sentido, porque si vos no mostrás todo tu idea, programas que todavía ni se empezaron a escribir, la verdad que es dibujar en el aire. Ahora, el Banco Central, si hay una corrida, ¿tiene cómo frenarla? Bueno, voy a los datos de la misma consultora, de EcoGo. En futuros, el Banco Central puede colocar 6.600 millones de dólares. Ya compró 3.000 millones y ahora los está vendiendo. Se calcula que vendió en junio unos 1.000 y pico, que hoy serán 2.000 millones de dólares. O sea que le quedan 1.000 para vender. Pero por otro lado, con el Fondo Monetario elevó el límite de ventas posteriores a 3.600 millones de dólares. Entonces tenés 6.600 sin intervenir en el mercado spot. En el mercado spot, o sea, en el de todos los días, todavía el Banco Central no intervino, no puso un dólar de venta de reservas, pero por cuenta del Tesoro vende 60 millones de dólares diarios. Esto junto a con la cosecha récord, hasta ahora vino manteniendo el mercado estabilizado con estas subas. Y tiene reservas netas,
sin swap de China, ni encajes, ni los dólares que entran del Fondo Monetario para pagar otras deudas, de 21.700 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra de como de 40.000 millones de dólares. Cierto que todos los dólares que se gastan este año son los que se van a faltar el año que viene. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el año que viene la Argentina tiene vencimientos de deuda con el sector privado y organismos internacionales de 23.500 millones de dólares. De intereses, si podés renovar los vencimientos, si se reabren los mercados, si eso se puede hacer, son 6.700 millones de dólares, más el equivalente a otros 7.000 millones que vencen en pesos, en LECAPS y otros títulos. De esto nadie habla, cuando digo nadie, es ninguno de los candidatos presidenciales, ni cómo piensa bajar la inflación, porque es cierto que esta política es muy dura, muy rústica, base monetaria cero, altas tasas de interés, pero a este paso te va a llevar 4 o 5 años bajar la inflación. La Argentina tiene tolerancia a estos plazos, como han tenido otros países que lo lograron, como Chile, Colombia. Y esta pregunta no tiene respuesta. Vamos a ver cuánto puede madurar una sociedad o buscar soluciones fáciles a costa de un problema mayor a futuro, que fue la tendencia de los últimos 30, 40 años. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Cibona. El mes de julio es aniversario Garbarino y el regalo te lo llevas vos. Aprovechá las increíbles ofertas en cuotas sin interés todos los días, con la entrega más rápida y envíos a todo el país. Festejá con nosotros. Garbarino, garantía de confianza. Más de 1.000 empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabés que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? ¡Donalos! ¡Ah, está bueno! ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. ...42 minutos pasaron de la hora 10... en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, 11 grados, 2 décimas la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad. Recordamos, para este martes el servicio meteorológico nos indica una máxima de 18... Muy bien. Recién escuchábamos a Néstor Cibona dando un gran pantallazo sobre esta cuestión de las LELIC después de la mecha que encendió Alberto Fernández. Enciende la mecha con algunos conceptos que son rebatibles, otros estrictamente de tono político, pero esta es una cuestión que ya venía ocupando y preocupando a muchos. ¿Cómo desarmar esta gran bola de las LELIC? No es el momento, supongo que las elecciones por ahora están manteniendo todo allí en suspenso, pero en algún momento hay que tomar el toro por las astas. Por eso queríamos hablar con Julio Piecars, que es economista y alguien que conoce muchísimo de estas cuestiones, inclusive muy activo en Twitter dando ideas y exponiendo propuestas, y bueno, vamos a tratar de pedirle que en el lenguaje más llano posible, como él lo sabe hacer, le podamos explicar a todo el mundo si esto tiene o no tiene solución. Julio, buen día. Hugo Grimaldi y Néstor Cibona, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queriendo ver qué dicen los hombres sabios. Ah, bueno, veamos, llamémoslos. ¿Cómo se desarma esto a tu juicio, Julio? No veo ninguna forma fácil de desarmarlo en el corto plazo.
es un problema heredado de la política fiscal durante el kirchnerismo y de la política fiscal también del macrismo, el gradualismo, donde el Banco Central siguió financiando el Tesoro hasta junio del 2018 y absorbía la creación de dinero colocando las LEDAC primero y luego sus hijas, las LEDIC. Y es un monto muy grande. Imaginémonos que quizás no es tan grande en relación al Producto Bruto, pero no es una medición relevante. Si sumamos las LEDIC más los encajes que tienen los bancos, ya es 60% de la capacidad prestable del sistema financiero. Es decir, el crédito de los bancos está semi-estatizado, digamos. Entonces, lo que hay que hacer frente a este problema es administrarlo bien en el contexto de un buen programa económico general. Es decir, cuando tenéis un problema que no tiene una solución fácil, rápida y que no sea muy costosa, lo que hay que hacer es administrarlo bien. Ahora, Julio, es muy común escuchar a los políticos que no estén especializados en economía, que son la mayoría, quejarse por las tasas altas de interés, generalmente que paga crédito, pero sin darse cuenta que detrás de una tasa de interés alta también hay un ahorrista que está obteniendo una tasa de interés alta, pero rara vez se lo relaciona con la inflación. O sea, hablar de bajar las tasas sin hablar de bajar de la inflación es una ecuación incompleta. El problema es cómo bajás la inflación de los niveles altos que tiene la Argentina, ya bajo cualquier comparación, ya no tenés que comparar con países desarrollados, sino con los países vecinos. Teniendo sobre todo una economía indexada, por ejemplo, en dos rubros muy importantes como jubilaciones y planes sociales, y también en el ajuste de tarifas, que bueno, eso es una forma de cumplir un contrato que bueno, no se debiera incumplir. ¿Cómo lo ves esto para después del 10 de diciembre? Porque no creo que nadie hable de este tema antes. Bueno, las tasas son muy elevadas, pero digamos, primero, como política general y permanente, estamos todos de acuerdo que las tasas de interés tienen que ser superiores a la inflación, o no va a haber ahorro financiero. Exactamente. La gente no va a hacer depósitos a plazo fijo o comprar activos financieros si no le reditúa la inflación y un poco más, de modo de no perder poder adquisitivo y también poder tener una rentabilidad real, razonable. Ese es el primer punto. Ahora, en este momento crítico de este año electoral, estamos en empezando el momento más crítico, la tasa de interés también, en realidad, además de la inflación, que está en niveles de 2,5% mensual, digamos, para poner un número, la tasa está pagando también el riesgo de devaluación, la expectativa de devaluación. Si no, la tasa podría ser menor. Exacto. Y da la sensación de que el dólar es un resorte apretado hasta al menos que se conozca el resultado electoral, ¿no? Sí, bueno, no, justamente. Porque hay menos pesos. Sí, perdón. No, te decía, o no, porque hay menos pesos también en el mercado para comprar dólares, ¿no? Bueno, justamente, si digamos, en esta economía bimonetaria, si uno no quiere que se desestabilice el mercado cambiario y quiere luchar contra la inflación, lo primero que tiene que hacer es que no haya pesos excedentes, que es la política que se sigue desde octubre de 2018 y que no puede tener un resultado instantáneo. Todo el mundo sabe que la política monetaria tarda en tener sus efectos. Y el problema es que eso está multiplicado por la incertidumbre que genera este escenario electoral. Es decir, si hubiera más seguridad de que, por ejemplo, continúa el oficialismo, es probable que el nivel de tasa pudiera ser menor. Pero aparentemente, si uno mira las encuestas y toma los promedios o lo que fuere, la expectativa respecto a las elecciones está muy muy distribuida, por lo tanto en estas PASO mucha polarización y bastante igualdad entre las dos fuerzas principales que compitan. Entonces
la gente puede tener incertidumbre. Y el gobierno defiende el tipo de cambio, que no tiene el atraso que tenía a principios del 2018, pero tampoco podemos decir que sea el de equilibrio, eso lo veremos. Y el gobierno lo defiende para que pueda seguir bajando la inflación también, que no se desestabilice el mercado cambiario. Yo creo que esto es algo transitorio hasta que termine el periodo electoral, sea que se defina en octubre o en noviembre. Julio, volviendo al tema de las LELIC, vos sugerís que ya que el Tesoro armó todo este lío, sea finalmente que las pague. ¿Estás pensando en un bono? Bueno, yo creo que en el primer stand-by que se hizo, que duró de junio a octubre y que anduvo mal, por eso vino el segundo en octubre, se preveía que el Tesoro cancelara deuda con el Banco Central. Y con esa cancelación de deuda que hacía el Tesoro, el Banco Central podía rescatar, sin crear dinero, las LELIC que había en ese momento. Y yo creo que la solución pasa por ahí, pero hay que ser un poco menos ambicioso. Que es, primero, que el Tesoro se haga cargo de los intereses de las LELIC, que empiece con una parte y que luego vaya por el total de intereses. Porque en definitiva el Banco Central colocó deuda por financiar al Tesoro. Entonces, si queremos que el problema se resuelva limpiamente, es el Tesoro el que tiene que hacerse cargo de esos intereses. Claro, pero ahí el problema... El Tesoro tiene que generar más superávit y sobre todo volver a tener acceso a los mercados voluntarios de deuda. Bueno, yo te iba a preguntar eso, porque el Tesoro también coloca su propia deuda, bueno, una tasa al menos en... similar a la en pesos, similar a las LELIC, ¿no? Con lo cual necesitaría mucho más superávit para poder atenderlo. Bueno, está previsto, este año, está previsto para el año que viene un superávit primario de 1% para el Tesoro. Todavía no nos han dicho cómo se va a lograr. Va a implicar un ajuste de más de 1% desde este año hasta el que viene. Y el Tesoro tiene que apuntar a más, tiene que bajar el gasto y tiene que apuntar a más superávit. Y además tiene que presentar en el segundo mandato, si gana Macri, tiene que presentar un plan económico muy serio y con reformas que compre la credibilidad del mercado y los mercados vuelvan a financiar a Argentina. Por lo pronto a refinanciar los vencimientos. En el 2020 hay vencimientos importantes y cualquiera sea que gane va a necesitar que el mercado vuelva para financiar esos vencimientos. Y yo creo que a eso hay que agregarle también que el Tesoro se vaya haciendo cargo de los intereses de las LELIC para que el Banco Central pueda cumplir su tarea eficientemente. Las LELIC son un problema heredado y hay que administrarlo. Hay que empiezan a aparecer propuestas de patearlas, de no pagar los intereses, de bajar los intereses. Bueno, por ese camino se contaminaría todo en el mercado financiero. Y el mercado financiero es un mecanismo muy delicado, basado en la confianza, y cualquier propuesta abrupta tiene consecuencias muy serias para la economía. Bueno, vos entonces pensás que queda claro todo lo que decís técnicamente, pero que esto de Alberto Fernández puede ser una butad preelectoral y nada más que eso. No, yo creo que está totalmente equivocado. No, pero digo, ¿que quieren piojar la cancha ahora o...? Bueno, digamos, hay varias interpretaciones que he leído, también las puede imaginar uno, que lo que busca la oposición es complicar el escenario económico que le ha venido dando rédito al oficialismo en esta puja electoral, porque ha venido subiendo las encuestas. Es probable. Si uno toma las cosas que dijo el candidato de la oposición, no hay forma de compatibilizar todas las cosas que dijo en un esquema más o menos razonable, no hay forma. Tipo de cambio alto, suba de jubilaciones y de salarios, bajar la tasa de interés de las LELIC para poder que financiar al Tesoro, vamos a volver a tener un Banco Central que financia al Tesoro. Bueno, entonces estamos perdidos. Bueno, yo te iba a preguntar, claro, ¿qué pasaría si se dan todas esas promesas, se ponen en marcha? Pero bueno, para cerrar, Julio, yo diría que la inflación pasó a un segundo o tercer plano y creo que es el origen de la mayoría de los problemas económicos. No sé si estás de acuerdo con este... Sí, la inflación es el principal problema que tenemos.
Si nosotros estuviéramos, y mirá, lo digo, no es ni siquiera ambicioso en relación de dónde está el mundo en inflación. Si nosotros tuviéramos inflaciones de 1% mensual, un poco menos, en un contexto así, gran parte de los problemas se pueden atender y resolver, mientras uno va camino hacia una inflación menor y más acorde con la internacional. Pero el nivel de inflación de 2,5%, 3%, es muy difícil. Estamos en una economía inestable. Entonces, en una economía inestable, es muy difícil manejar las variables. Bueno, pero Julio, el origen del problema es la inflación, pero hay un origen previo. El gasto público. Que es el exceso de gasto de Argentina. Obvio. Obvio que sí. Bueno, misión cumplida, Julio, quédate tranquilo, ¿Me quedo tranquilo? Sí, salió todo muy bien. No tenemos que llamar a ningún sabio más. Un gran abrazo, bueno, muy amable. Un abrazo. Chao, hasta la próxima. Bueno, Julio Piécar hablando de un tema muy árido, verdaderamente, como es este tema financiero, que tiene un montón de vericuetos, donde están jugando varias instancias, el Banco Central, el Tesoro, el exceso de gasto público, el freno a la emisión, bueno, todo lo que sabemos que ocurre, más lo de las declaraciones electorales de un lado y del otro, porque de eso se trata en este momento, ver de qué manera se puede sacar más rédito para las próximas elecciones. Y en el medio, qué lío, Sí. Bueno, porque, viste, parece esta la nueva campaña del kirchnerismo, que es como diciendo, ¿vos querés estar bien o estás mal, o querés estar mal? Bueno, si querés estar bien, votame. Y la verdad que es muy elemental. Del otro lado dicen lo mismo, Néstor. No, tal cual. Es decir, no, si querés mejor futuro, esperá. Es la dinámica de la política. No, pero no se habla de ninguno de los problemas concretos. No, nada. Sobre todo, mira, me saca que no se hable de educación, por ejemplo. De educación se desapareció el tema. Bueno, ¿cómo nos escandalizamos con el 35% de la pobreza? ¿Pero qué se va a hacer para que la gente no siga siendo pobre? Ya te diría, hasta la generación que viene de pobre, de evitar por lo menos. Vos vivís en otro país. Sí, ¿no? Rafael, tenemos que cerrar, pero dame un pequeño y último recuadrito, dale. Mirá, si querés, vinculado con esto que venías hablando, el tema de la educación, lo que hablamos temprano, la juventud, es el caso que te mencioné al comienzo de 1.200 jóvenes que se anotaron ayer para aspirar a ocupar un cargo de guardias en el servicio penitenciario bonaerense. Esto fue una convocatoria que hizo la unidad penal número 1 de Olmos, en las afueras de La Plata, ¿no? Esto generó una cola de más de un kilómetro de interesados en anotarse para obtener un trabajo seguro, ¿no? Una salida laboral. El jefe del servicio penitenciario de la provincia, Areces, dijo que siempre que hace una convocatoria de estas características recibe más de 1,000 aspirantes, y esto era solo para cubrir 50 cargos en Olmos. Ayer mismo tuvieron que cerrar la inscripción, esto iba a ser durante 2 días, ayer y hoy. Ayer mismo ya cerraron porque obviamente la cantidad de anotados superaba enormemente lo previsto, ¿no? El propio Areces reconoció ayer que no es que hay gente que se anota por voluntad o por vocación de trabajar en el servicio penitenciario, sino que lo que buscan es una salida laboral en este contexto tan complicado que hay, sobre todo para los jóvenes, bueno, y que este trabajo tiene un salario básico inicial de unos 34,000 pesos, que para un chico joven obviamente es bastante para lo que es hoy el mercado laboral respecto de los jóvenes, sobre todo que el único requisito que se les pide es un título secundario, no se les está pidiendo ni un título de grado ni terciario, ¿no? Digo, viene a cuento con lo que hablaban recién, las salidas laborales o lo que propuso hace un tiempo Patricia Bullrich. Bueno, lo que necesitan los jóvenes parece son salidas laborales o de estudio, ¿no? Para poder encarrilarse, digamos. Bueno, te dejo por hoy, pero va a haber seguramente mañana más y más cosas para comentar. Un gran abrazo, Rafael. Dale. Muy amable. Un abrazo, Hugo. Hasta luego. Bueno, estoy viendo a través de la televisión a Diego Armando Maradona caminando en el pasillo del sanatorio donde lo han operado de la rodilla. Y hay un tuit que publican: hoy volví a caminar como cuando tenía 15 años. Esto es tras la operación en su rodilla derecha.
Y lo nombro a Diego Armando Maradona porque vamos a hacer el último recuadrito futbolero, Gerardo, con River y con Godoy Cruz, ¿puede ser? Bueno, perfecto. Recordamos entonces 19:15 la presentación de River en Brasil. Datos a tener en cuenta para el equipo de Marcelo Gallardo. ¿Sí? Bueno, probablemente. Va Poncio. Claro, exactamente. Y no, digo porque lo tengo a Clerici acá que quiere saber todo. Así que no sé, si hablaste con Gallardo, pasale el cómo juega River. No, y Gallardo suele mantener en estricto secreto la conformación del equipo, más allá de lo que se pueda ver en alguna práctica puntual. Sobre todo hace pensar que, por ejemplo, Prato estará en ataque junto a Borré. Prato que volvió a sumar minutos como titular el pasado fin de semana frente a Argentinos Juniors. Bueno, será una de las cartas en ataque del equipo millonario que, insisto, va a visitar a Cruzeiro en Belo Horizonte, en el Estadio Mineirao, después de el empate sin goles del partido de ida en el Monumental. Después también más tarde la tendrá bien difícil Godoy Cruz de Mendoza, que ganaba 2-0, empató 2-2 en su casa y ahora tendrá que ir a buscar la victoria o al menos un empate con dos o más goles para lograr la clasificación. Recuerden que por los dos que recibió en condición de local, un 0-0 o un 1-1 clasifica de manera inmediata a Palmeiras. Muy bien, listo con todo lo que teníamos que saber para ver televisión y fútbol esta noche, Copa Libertadores. Seguiremos con el torneo panamericano, con estos juegos que se están celebrando en Lima. Y mañana, por supuesto, nuevamente tendremos la mejor información aquí en Periodismo Diario con Gerardo Puig. Te mando un abrazo, Gerardo. Abrazo, Hugo. Chao. Y te despido a vos, Néstor, que te está yendo. Sí, señor. Nos reencontramos el jueves y le deseo a Carlos mucha suerte. Próxima que empatan los partidos. Puedo decirte en paz. No agregues más cosas. Ahí. Ya está, déjalo ahí. Déjalo ahí. Pero nada de sinceridad en los comentarios. ¿Vos le creíste? Empatamos de visitante. ¿Vos le de creíste? Local, ¿qué tal, Carlos? Bien. Ayer yo creo que dicen que Gallardo no confirma porque algunos lo atribuyen a una cábala, porque cuando River revirtió el resultado aquel del 0-1 en 3-0 en 2015. Lo recordó Gerardo hoy. Exactamente. Guardó incluso para los jugadores la confirmación del equipo hasta el último instante. Mirá. Yo creo que va a jugar va a jugar Poncio, obviamente. No va a jugar De la Cruz y seguramente Prato y Borré serán los dos delanteros. Se me ocurre. Bueno, va por la heroica y me parece muy bien. ¿Eh? Va por una heroica a ganarlo. Y ganar el partido, hacer un gol. Diríamos que hacer un gol ya es fundamental, ¿no? Bueno, claro. Hacer un golcito. Porque ya cualquier empate a partir de un gol convertido. Y después lo obligás. Claro. Después lo obligás al rival. Claro, tiene que ganar el partido después. Claro. Que te lo dé vuelta. Sí. Bueno, eso será primera hora, 7:15. Uh-huh. Después vendrá el otro partido en San Pablo. Ese es más difícil para Godoy Cruz, obviamente. Sí, claro, además por el resultado. Dos goles de visitantes, hay que revertirlo. Bueno, ¿estás siguiendo los juegos de Lima? Poco, no mucho, pero ayer estuve, después esta semana vamos a compartir una nota. Ayer hice con un profesor de alto rendimiento deportivo, Mario Mouche. Uh-huh. El apellido suena porque es el tío de Pablo, el jugador de fútbol. Ah, claro. Pero él es un gran entrenador de, bueno, estuvo con la selección de básquet, la generación dorada del básquet, etcétera, y en otras disciplinas deportivas. Lo estuve visitando y justamente me encontré con la noticia de que muchos de los campeones, el campeón de patín del fin de semana y todo, entrenaba con él, así que bueno, es como una cuna de competidores que están en los Panamericanos. También había un chiquito ayer, lo estaba viendo, para los Juegos Paralímpicos que se van a hacer después. Increíble cómo entrenan, con qué voluntad, con qué fuerza, ¿no? Un chico nadador. En la semana después vamos a pasar la nota, que realmente es muy buena. Así que bueno, un poco ayer me empapé más, pero no estuve viendo demasiado. No, hay algunos deportes que están lindos porque son variados y salen de lo tradicional, ¿no? El básquet 3x3 realmente es muy... muy atractivo, claro. Sí, porque se acabó, ¿no? Ya terminó Argentina. El vóley de playa de dos, ¿no? El de arena. El vóley de playa, claro. Pero el básquet no era tan visto como el vóley en la arena. Y después hay algunos deportes que a vos te llaman la atención. Sí. Uno ha visto jugar fútbol femenino, porque hubo un mundial hace poco, pero yo nunca había visto rugby femenino. Claro. Hicieron un seven. Y la verdad que las chicas de los dos lados,
con muchas ganas y todo, y con un buen manejo de las manos. Nosotros andamos cerca por nuestros hijos del taekwondo también. Bueno, si bien esta es otra asociación la que compite en los Juegos Olímpicos y Panamericanos, es la WTF. Y bueno, la que se practica mayoritariamente aquí es la ITF, ¿no? Es otra, la que va a los mundiales, digamos, pero no a los Juegos. Esta es solo compactada. Bueno, es la de Chris Manich, pero vimos también un gran, una gran actuación el fin de semana con ese chico Lucas, ¿no? Así que bueno. Por eso está para divertirse, para verla ratito, pero bueno, ahora. Sí, obviamente si uno se engancha estaría todo el día. No, claro, no haría otra cosa. Ahora falta lo más tradicional, ¿no es cierto? Que son las pruebas atléticas y las pruebas de natación. Exacto. Así que bueno. Bueno, nosotros nos vamos. Sí, Marcela, ¿me da los datos del tiempo? Sí, el registro de las 10, el de las 11 no salió todavía. 11.2 la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado y máxima de 18. ¿Llegaremos a 18? Sí, vamos a ver. ¿Sí? Bueno. Falta mucho. Bueno, faltan unos cuantos grados. Hacemos un esfuerzo y llegamos. Bueno, Marce, gracias. Hasta mañana. Nos vamos nosotros porque se acabó Periodismo a Diario. Arrancamos a las 9 y mañana a esa misma hora estaremos aquí en Ecomedios. Y nos quedamos hasta que venga Clerici, que sigue hasta el mediodía con la otra agenda. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.